día de hoy nos acompaña este hermoso arreglo de fresas con dulces, un arreglo de globos y es para mamá, está súper bonito y es lo que vamos a aprender a hacer hoy, así que no se pueden perder este tutorial. Sé que les va a gustar, van a aprender muchas cosas, así que quédense y comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es una java, este que le llaman guacal, y cuatro palitos de madera. Estos son un poco gruesos, los cuales los vamos a estar fijando en las cuatro esquinas de la java. Yo los estoy poniendo con pistola de silicón y lo voy a sostener hasta que quede bien pegado. Después voy a tomar un trozo de rafia como de unos 40 centímetros y con él voy a hacer dos nudos en cada palito, uno arriba y uno abajo, y así quedará bien bien fijo que ya nada lo va a mover. Ahora sobre esta esquina voy a colocar un poco de listón porque aquí se le notan como los nudos, las grapas, y con esto lo voy a tapar. Así que voy a tomar un tramo como de unos 25 centímetros y con silicón lo voy a pegar de ambos lados para que me quede como en la pura esquina y se vea muy estético y muy bonito. Este mismo proceso que hicimos en un palito lo vamos a hacer en los otros cuatro para que quede así. Ahora con este mismo listón de yute voy a hacer un moño, el cual voy a amarrar al centro con una rafia, y luego sobre este voy a colocar un listón que ya será como la vista que va a dividir a este moñito en dos partes, y luego le voy a cortar la parte de abajo para que quede en piquito la terminación del moño y lo voy a pegar al centro de la java con un poco de silicón para que quede de esta manera. Vean, va quedando muy lindo. Ahora nos pasamos a los globos. Aquí, como les he mostrado en otros videos que les dejo acá arriba y en la descripción, primero hago pares y luego cuartetos, que son los que ya tengo en la mesa, pero ahora en mi mano tengo un globo que voy a hacer con otra técnica que la verdad no la he probado mucho, pero en esta hacemos como varias divisiones sobre el mismo globo, o sea, hacemos como si el globo tuviera tres globitos, pero hay que darle vuelta, y pues para mí fue un poco estresante porque se sentía que se tronaba, pero no se truena porque es un globo número 12 y lo inflamos con muy poquito aire, entonces sí aguanta y queda muy bonito porque queda muy brilloso y se ven unos globos muy petit. Aquí les muestro que tengo tres juegos, o sea, tres cuartetos de globos que están como más inflados, más grandes, y tengo dos cuartetos de globos que están más chiquitos. Con todos ellos voy a formar una guirnalda, que para esto vamos a dejar una rafia amarrada de algún lugar, le vamos a dejar este hilo como unos 80 centímetros de esta rafia, y luego vamos a empezar a poner los tres juegos de cuartetos que son más grandes. Vamos a enredar uno, el segundo y luego el tercero para que nos quede como esta bolita nube juego de globos, a la cual a los lados le vamos a agregar los dos más pequeños, uno a cada lado para que tome esta forma como de nube, y al final le agregamos este que hicimos como de a tres globitos pero que en realidad es uno, para que queden las puntas más pequeñas. Una vez listo lo vamos a sostener con hilo cáñamo, que es este transparente. Bueno, no alcanzan a ver, pero yo estoy haciéndole como un pellizcón, como un pequeño surco en la parte superior del palito con la tijera, y en ese surco hago un nudo. Esto voy haciéndolo en cada uno de los cuatro palitos y le dejo un hilo aproximadamente como de unos 70 centímetros, y entonces ya nada más tengo que enredarlo alrededor de los globos, y como se está tensando hacia los cuatro pilares o los cuatro palitos, pues ahí queda bien bien fijo. Solamente hay que darle vueltas a los globos y con eso queda. Ahora, si sientes que le falta como que un poquito de globo o como que queda un poco chueco, siempre lo podemos arreglar. Simplemente toma un globo extra, le vas a poner un hilo cáñamo amarrado del pivote y lo vas a jalar hacia la nube y lo vamos a enredar. Con eso vas formando la figura que tú deseas y queda muy muy bien. Ahora, para forrar la parte interior estoy usando yute, que es esta tela que tiene como una mallita, que es como color manta. Bueno, la corté en forma de hoja tamaño carta, o sea, es un rectángulo, y vamos a estar colocando de manera diagonal para que solo se asome la punta, la esquinita, este piquito es lo único que se va a asomar, y así como quedó al frente lo vamos a hacer por todo alrededor, por toda la parte de adentro, para que quede bien arreglado también por dentro. Dentro de la java voy a poner unicel, son varias placas que corté más o menos del tamaño que quepan adentro. Hay que cortarla con un cuchillo, cuidado, tengan mucho cuidado con esos dedos, y lo vamos a cortar pues para poder que entren bien y que les quede un poco de espacio sobrado. Voy a hacer esto con todas las capas y las voy a apilar para poder darle altura, ya que aquí voy a poner unos botecitos como con fruta, con dulces, y necesito que se vean, así que por eso la estoy rellenando. El otro lado quedó vacío porque ahí es donde pondré el ramo de fresas, entonces ese lugar ya está ocupado. El unicel lo voy a forrar con otro pedazo de tela de yute para que no quede expuesto y se vea
más bonito y más limpio todo el trabajo. Lo que sigue es rellenar estos botecitos, que los chiquitos los compré en Parisina y los grandes de vidrio en Waldo's. Les vamos a poner golosinas, les vamos a poner a otros fruta seca, manguito enchilado, unos cacahuates garapiñados y unos bombones que acá les llaman suavecitos. Eso es lo que le vamos a meter para que mamá no tenga antojos y aquí se pueda dar un festín de cosas ricas. Y a continuación vamos a decorar estos botes. Les voy a poner alrededor un poco de silicón y sobre él un círculo que recorté en tela como satinada. Vamos a presionar y le voy a poner un listoncito alrededor, que esto lo hace ver muy bonito, se ve como con un detalle que los hace lucir, además de muy ricos, muy cute. Ahora vamos a pasar a hacer el cono para el ramo de fresas. Vamos a necesitar media cartulina, en este caso es una cartulina espejo dorada que le llaman. Y lo que hago es que tomo una esquina y la doblo al centro y la otra también. Ya que formamos como este cono que nos queda con la punta muy muy delgadita abajo y queda abierto de arriba, vamos a detenerlo con un poco de cinta transparente y luego en la parte de arriba vamos a marcar justo la mitad. De ahí vamos a hacer un corte como hacia donde se empieza a doblar el cono para que se vea como un pico, o sea que sale desde un piquito y tenga esta forma que a mí me encanta, pues creo que se ve muy elegante. Ahora voy a tomar un papel encerado y lo voy a doblar hacia atrás y adelante para que tome esta forma como guafileada, como ondulada, y lo voy a colocar adentro del cono, lo voy a pegar con cinta y con silicón. También dentro de este voy a colocar un pedazo de oasis, que es este como que sirve para encajar las flores, o también puedes poner unicel, y en este vamos a colocar las fresas. Comienzo con los palitos que están completos, vamos a colocar como 5 o 6 en la parte de atrás, después vamos con la siguiente capa a los cuales vamos a cortar un poquito ya la varita, el palito, y así vamos a continuar. Entre más adelante, más enfrente estén las fresas, más corto va a quedar el palito, así se van viendo todas, desde las que están hasta atrás hasta las que están adelante, como en escalerita. Luce súper bonito el ramo, muy antojable, y estas fresas yo ya se las enseñé a hacer en otro video, bueno ya tiene como 5 años ese video, pero ahí está el paso a paso, se los dejo en la caja de descripción. Y díganme, coméntenme si ustedes quisieran como una actualización de este video, igual les enseño a hacer una canasta o algún tipo de arreglo diferente, así que dejen su comentario acá abajito y continuamos. Voy a colgar este letrero que dice Feliz Día Mamá y le da un toque muy bonito al arreglo. Este lo pueden hacer imprimiendo las letras y luego sacándolas con cúter, así queda muy lindo. Y vean qué padre se va viendo el arreglo, como que todo grande. Todavía me falta en la parte de atrás un portarretrato, pero esto no me impide comerme una fresita para saber que están deliciosas, además de bonitas, están muy ricas. Para el portarretrato simplemente tomé el marco y lo calqué con una pluma para saber como que de qué tamaño tenían que ser las ventanitas. Entonces solo fui recortando las fotos y colocándolas sobre estos cuadrados que ya había marcado, puse el vidrio y listo, el portarretrato ya quedó totalmente listo, que en conjunto con todo el arreglo se ve muy muy lindo. Ya quiero ver la cara de mi mamá cuando lo reciba, cuando lo vea y claro cuando lo pruebe, porque este está además de bonito, muy rico. Cuéntenme en los comentarios qué tipo de dulce no podría faltar en el arreglo de su mamá, o sea si su mamá de que les encanta, no sé, las banderillas o las cosas como de dulce de leche. Cuéntenme acá abajo cuál sería el que no podría faltar. Y listo, así es como queda esta manualidad para nuestra mamá. La verdad es que está súper, súper completo, no le hace falta nada, está grandote. Creo que con esto somos el hijo preferido de mamá. Y pues díganme ustedes qué es lo que más les gustó de este arreglo, si los botecitos, las fresas, los globos. Si hacen este arreglo o cualquiera de los videos, pueden mandar una foto a mis redes sociales. Recuerden que estoy como Susana Iturralde en Instagram y como Sus Ideas en Facebook. Y me encanta ver todas las creaciones que hacen, así que nos vemos por allá. Y bueno, ahora sí me despido, espero les haya gustado este tutorial. Sé que a mi mami sí le va a gustar, ahí les voy a dejar una foto en mi Instagram. Y bueno, ya saben que yo los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto con más Sus Ideas.